La exposición se ha hecho en el año 2008 para sumarnos a las celebraciones de este bicentenario, ¿no? Que es en 1808-2008. Y bueno, pues esa es la exposición, el ver qué hace Goya cuando se le da la oportunidad de seguir viviendo, porque estuvo a punto de morir en el año 93. Pues es un milagro que Goya salvara la vida de una enfermedad mortal. Y eso es lo que pretende la exposición, ¿no? El ver ese Goya que surge después de la enfermedad, olvidándose de su sordera, olvidándose de sus males, muy pronto, recuperando sus fuerzas y entablando batalla contra la sordera, que podía impedirle el seguir trabajando normalmente, pero sigue trabajando en los caprichos, es decir, no se retira, da un paso adelante, ¿no? Y hace una de las obras más impresionantes de toda la cultura occidental, ¿no? La exposición está dividida en cuatro partes naturales, cuatro escenas. La primera, de pintor de cámara, es cuando Goya vuelve a Madrid, todavía enfermo y sordo, y sigue intentando trabajar para la misma clientela para la que ha trabajado siempre, que era la mejor, ¿no? La más alta. Adquiere nuevos clientes, como es Godoy, que quiere hacerse una colección de obras de arte y de pintura moderna impresionante, que lo hizo, lo consiguió. Y además, pues entra en contacto con los duques de Alba, que eran también de la más alta aristocracia. La duquesa era en realidad la mujer de más alta alcurnia de la corte, después de la reina, y como tal aparece representada aquí. El retrato de cuerpo entero, con el modelo ante sus tierras y señalando hacia ellas como su propietario, era uno de los ejemplos más comunes del retrato aristocrático europeo de ese periodo. El de la duquesa de Blanco se caracteriza por haber unido la elegancia convencional reservada a la aristocracia con una gracia particular que lo enlaza con las actitudes del pueblo. Se advierte aquí esa gallardía específicamente española en la erguida posición de la dama, de cabeza ligeramente desafiante como las majas, y en la leve torsión de su cuerpo en un movimiento interior a la vez profundo y reprimido, como de danza. El carácter moderno de la maja desnuda y el juego equívoco que establecía con la maja vestida determinaron los intentos para averiguar durante el romántico y realista siglo XIX ¿quién fue la modelo? Cuando se creyó que el cuadro había pertenecido a la duquesa de Alba, fue esta dama la favorecida. Cuando se supo que su primer propietario fue Godoy, se pensó que la modelo era Pepita Tudó, la joven amante del príncipe de la paz. En un periodo en que la posesión de cuadros de desnudos femeninos estaba prohibida por la Inquisición, parece probable que Godoy guardara la maja desnuda en un lugar reservado del palacio, accesible solo a visitas especiales. María Rosario Fernández, la Tirana, nació en Sevilla y fue una célebre actriz de teatro. Como trabajaba junto a su marido, a quien llamaban el Tirano por desempeñar papeles de ese carácter, ella recibió por extensión el apodo con que ha pasado la historia de la escena española. Este lienzo muestra a la actriz en el ocaso de su vida. En su rostro destacan las cejas y en los cabellos negros
el leve destello de una discreta joya. La actriz, de mirada melancólica, parece prever el próximo final que le deparaba su tuberculosis. Le vemos ahí trabajando en todos esos frentes, además de abrir su propio frente ya nuevo, que es pintura independiente, y los álbumes de dibujos, que son una novedad, los dos llamados de Sanlúcar y de Madrid, que son el núcleo del que va a salir Los Caprichos. Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas y en que el capricho y la invención no tienen ensanches. Los cómicos ambulantes, Goya planteó la escena en un tablado provisional, en cuyo frente aparecen laureadas las tres máscaras de la comedia. La joven colombina alarga su mano hacia el rico caballero aristócrata del antiguo régimen, aunque es abrazada por Pantalón, tocado con el gorro rojo de los sans-culottes revolucionarios que hacía pocos meses habían guillotinado a Luis XVI. A su espalda, por la abertura del telón del efímero teatrillo, surge la cabeza monstruosa de rasgos animales del director de esta representación. La escena tiene lugar en lo alto de una montaña, a donde han llegado dos hombres por un camino en tinieblas, largo, tortuoso y ascendente, que se pierde en la distancia. Uno se tapa los oídos, tumbado boca abajo, mirando hacia el suelo. El otro, protegiéndose con su manta, hace con las manos el gesto vulgar de la higa contra el mal de ojo. Intentan no ver ni escuchar al grupo en el aire sobre sus cabezas para no caer en sus hechizos. Goya pudo aprovechar la idea de los brujos vestidos como antiguos sacerdotes orientales para aludir a los ritos de iniciación de la masonería. Los caprichos son ante todo una sátira concebida como medio para combatir los vicios de los hombres y los absurdos de la conducta humana. Goya deja un espacio luminoso a la izquierda como símbolo de la luz superior de la razón, que ilumina fuertemente al artista y barre la oscuridad de la ignorancia y las vulgaridades perjudiciales, poblada por las criaturas de la noche, los murciélagos y las lechuzas, e incluso el atento lince sentado tras el artista. El autor soñando. Su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad.